¿Qué es soca? Alegría, carnaval, disfraces, colores. Son de las imágenes principales que inundan nuestras mentes cuando pensamos en este ritmo candente, conocido como soca. Origen. Soca es un ritmo musical de Trinidad y Tobago que se desarrolló al principio de los años 70 y tuvo su crecimiento en esa misma década. Se puede afirmar que la soca es la modernización del calipso. Sus influencias son de ritmos africanos y de la India oriental y occidental. También se ha desplazado entre las culturas de otros países como Barbados, Bahamas, Grenada, Jamaica, Dominica, Guyana, Belice y hasta en los Estados Unidos. Donde llega la soca, la gente se vuelve loca. Donde llega la soca, la vaina explota. Donde llega la soca, la gente... No me ponga música que yo me prendo de una vez. ¿Qué significa soca? Soul of Calypso. Básicamente, la combinación de esas palabras. Soul y Calypso. Soca. Soul es un estilo de música americano vieja escuela, pero no tiene nada que ver con la soca en sí. Y el calipso es el ritmo precedente a la soca. También de Trinidad y Tobago. Obvio, ¿qué maldita guañemada es esa? La persona a quien se le atribuye este término es al legendario Lord Shorty, mejor conocido como el papá de la soca. Según él, en aquel momento de la iluminación de ese nombre, él lo escribió soca, con K para representar la influencia india. Pero sucede, pasa y acontece que un periódico local hizo un reporte de la música y lo escribió soca. ¿Qué cojo? Y para no causar pleito ni confusión, Lord Shorty, cuando lo vio, dijo: ¡Ay, coño! ¡Falla más todo! Pero después lo analizó y lo pensó y dijo: se ve bien. Y así se quedó, tranquilo. En mi video ¿Qué es Dembow? Yo menciono la familia de ritmos Roots Caribeña, donde hago mención de la soca como parte de este grupo sabrosón. Ramas, fusiones y estilos de soca. No son ni uno ni dos. ¡Ey, diablo, ni cuánta soca! Afro soca, fusionada con afrobeat. Raga soca, fusión con reggae. Chutney soca, esta mezcla inglés con hindú. ¡Wow! ¡Qué bacanería! Parang soca. Esta le meten hasta un poquito de español. Steel band soca. Esa es la que usa este instrumento. Y también es el sonido más usado cuando se trata de engatusar a los turistas para venderles paquetes de vacaciones allá en las islas. ¿Verdad? Que desde que tú escuches ese sonidito como que te quiere ir de viaje. ¡Seguimos! También está Groovy Soca, Bullion Soca, Power Soca. Esa vaina me gusta a mí. Eso es puro... reperpero. Bashman soca. Denery segment. Hay soca por un tubo y siete llaves. La crema, cuánta soca. ¿Cuáles son los componentes de una canción de soca? La soca se produce con sonidos sintetizados y máquinas o programadores de drums. De la misma forma en que se hace un dembow, un trap, reggaetón, etc. Se usa el calipso de cama y se fusiona con otros sonidos internacionales. En los conciertos, muchas veces observarás instrumentos en vivo que sirven como acompañamiento al sonido ya producido, a la pista en playback, y la banda le toca encima. Si la banda es completa, pues todos los sonidos se producen ahí en vivo. Carnavales. Un carnaval sin soca es como... yo ni sé. El carnaval de Trinidad y Tobago es una tradición que se celebra cada año el lunes y martes antes del miércoles de ceniza. Aquí hay de todo. Multitud de gente bailando y gozando. Disfraces estrafalarios. Celebraciones exuberantes. Música rompetímpano. Alcarrozas. Cuerpos. Y más cuerpos. ¡Uy, cuánta piel! Un mar de vibras gutativas. Todo el mundo rulay. Como dicen los boricuas, suelto como gavete. Y el que sabe, no me deja mentir cuando te digo que el costo de esos trajes
No es de que como salir y que te va a comprar de que uno Jordan, no. El más sencillo puede costarte hasta $400. Y lo que son ya, tú sabes, más bacanísimo, más gutativo, más suyuyuy, ¡pa! ¡Falla! Estamos hablando de una milanta para allá. Este carnaval, así como se celebra en Trinidad y Tobago, también se celebra en unas cuantas ciudades por ahí. Miami, Houston, London y un par más por ahí. Pero el que yo me gocé fue el de Nueva York, Eastern Parkway. Si has tenido la oportunidad de asistir a un show de soca o al carnaval, se goza por pila, se grita, se salta, una vaina rulay, puro desacato, 100% desguañangue. Así que dije, no venga mal conmigo y sin cuarto, te va a llevar el mismo diablo. Personalidades: Lord Shorty, por supuesto, Machel Montano, Bungie Garland, Destra García, Mr. Killa, ese maldito loco me encanta a mí. Allison Hines, KMC, Kevin Little, Rupee, entre un montón tontón más. Para concluir, la soca, al igual que mi merengue, es más que un ritmo, es una identidad, un sentir, una vibra fabulosa, es pura alegría. Es como sintonizar tu cuerpo y tu mente, tu energía con una cultura súper fabulosa. Ahora, si no tenías mucho conocimiento de la soca, pues ya sabes un poquito más. Mi gente de Zumba son fogata, fogata con la soca. ¡Tú sabes quién tú eres! Mucha gente te lo ha dicho y es verdad, pero nadie te lo ha dicho como Watata. ¡Oh, baby! ¡Vaya! Recuerda que puedes escuchar mi show, El Teteo, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Latino Mix. Si no lo puedes escuchar en vivo, pues escúchalo on demand. Nos vemos en el próximo video. Queden bien. Uy, ¿cómo que vamos a sobrevivir con este calor ahí en la República, Dios mío? Cómprate un aire, tacaño.